Hola, muy buenas. Estamos ya en un tercer vídeo de Taller Olivares Sport. Les voy a explicar un poco lo que se va a trabajar en el bloque motor. Este es el bloque motor del 903, del motor del 127. Este es el que se le va a poner turbo, como he dicho en los vídeos anteriores. Ya en el vídeo anterior, en el segundo vídeo, expliqué lo que se le iba a hacer a un poco lo que es bancada y se le va a hacer un poco a la rosca del bloque motor. Aquí, a ver si ahora pongo unos vídeos cómo se va haciendo, lo que se va a hacer, pero van a ver la diferencia aquí. Esto es 9 milímetros, 9 por 125 la rosca. Y lo que vamos a poner para que aguante la presión del turbo, para que tenga un mejor apriete a la hora de montarlo y cuando el turbo sople, intentemos que no sople la junta, pues lo que vamos a hacer es pasar de 9-125, vamos a pasar a medida a métrica 12-175. Bueno, como lo iba diciendo, esto solamente se trata de, con una broca de 10 milímetros, una broca de calidad, intentamos pasar la rosca, la vamos a pasar. Luego vamos a hacerlo con otra de 10-20, de 10-25, perdón, 10-25, y ahora pasaremos con unos machos a hacer la rosca de 12-175. Hemos ya medido y hemos estado mirando que tenemos cuerpo aquí donde van roscados, donde van originalmente roscados los tornillos de 9. Hemos ya medido previamente antes que tenemos cuerpo para meter lo que son la medida 12. El por qué una barra de 12, esto es una barra de acero. Simplemente porque no he encontrado párrafos de esta medida de 12-175 y porque, bueno, esto también es algo más barato. Hemos ya controlado el tema de la altura y el cuerpo que se le va a comer para que no se aproxime a las cámaras de agua, ni se aproxime a los cilindros, ni nada, cuando taladremos. Bueno, ahora les mostraré lo que es el taladrado, que esto es un trabajo muy lento, un trabajo que hay que hacerlo muy tranquilo. También otra cosa que hay que hacer que es medir que el bloque esté totalmente plano, con un cinto nivel. Y bueno, ahora iremos trabajando y ya iremos poniendo un vídeo en cámara lenta o cámara rápida, para que se vaya viendo, se vaya apreciando del trabajo que hay que hacer. Estamos empezando con el bloque. El primero que se le va a hacer, luego veréis cómo se le va a hacer las bancadas, se va a trabajar lubricación, se va a empezar a trabajar. Esto es un bloque que ya lo he dicho antes, va a ser un motor que es para calle, pero modo profesional, casi alta competición. Bueno, ya le hemos dado lo que es la primer pasada, que le hemos dado con una broca de 10 milímetros. Observar. Ahora tenemos que pasar una de 10-25 para poder meter un macho de 12-175. Thank you.
paso. Ya el segundo paso es más sencillo que el primero, que es taladrar de 10. Cuando ya se taladra a 10,25, pues ya es más sencillo porque tenemos, a ver si se puede apreciar, fíjate. Y se puede apreciar lo que es, lógicamente, la medida que tenemos aquí, de 9, aquí ya cuando pasamos a 12, por lo tanto, ahora tenemos que hacer rosca y por lo tanto ya tenemos, pues, podemos darle mucho más kilos de apriete, mucha mayor fuerza, mucha presión de turbo, darle algo más de presión de turbo, algo más de compresión, por lo tanto esto traduce en más caballos de fuerza. Pues en otros vídeos ya seguiremos mostrando más cosas y cómo se va haciendo para no hacerlo muy largo. Si les gusta, pues dale like, seguidnos en Facebook, en Instagram, en YouTube y bueno, un saludo y mucha suerte. Mira, ahí lo bajo. Gracias.